Buenos días, doctores. Vamos a iniciar con la importancia de los engagers. Vamos a iniciar con los principios básicos de cómo funciona un alineador y por qué la importancia de los engagers. El alineador siempre va a estar diseñado para adaptarse íntimamente en el, a la corona clínica de sus pacientes. Esto es lo que nos va a generar cuplas, minicuplas, entre el alineador y la corona clínica. Al mismo tiempo, nos van a estar generando movimientos de empuje únicamente. Mediante miles de puntos de fuerza entre el alineador y la corona clínica. Pero el alineador únicamente nos va a generar movimientos de coronales. Ajá. Para que nosotros tengamos un movimiento eficaz en el cambio radicular, vamos a hacer el ejemplo de que el alineador es única y exclusivamente nuestro arco de nitinol redondo. Va a generar movimientos nada más coronales. Para que nosotros podamos generar movimientos de la raíz, vamos a requerir los engagers. Ay, lo hice. Vamos a requerir los engagers. Los engagers van a ser los aditamentos de resina que se van a colocar sobre la superficie de los dientes. Ajá, con estos vamos a agregar momentos de fuerza para que exista cambios radiculares. Pero ¿cómo funcionan estos engagers? Los aditamentos están sobre la superficie. Es muy importante siempre seguir las indicaciones de nuestra planificación. Actualmente en ClearCorrect manejamos una sola forma de engager con dos orientaciones del mismo. Uno va a ser horizontal y el otro vertical. En el caso de los verticales, nos van a funcionar para movimientos de traslación, tipping y rotación. Y el caso de los verticales, nos van a funcionar para movimientos de extrusión, intrusión, rotación y torque. En el caso de la traslación bucolingual, vamos a requerir engagers horizontales, más que nada para controlar el torque, pero más adelante lo voy a explicar. También vamos a tener tres longitudes de engagers dentro de la plataforma. Estas tres longitudes nosotros las podemos pedir desde preferencias clínicas del doctor, podemos pedirlas desde que sometemos nuestro caso o podemos modificarlas directamente en ClearPilot con las ediciones del doctor. ¿Para qué nos va a funcionar cada una? Siempre los técnicos por default nos van a mandar la de 3 milímetros, que es nuestra preferencia clínica, digamos, por default, que va a tener todos nuestros casos. Esta medida nos va a ayudar para rotaciones medianas a moderadas o inclinaciones medianas a moderadas. Pero cuando nuestras inclinaciones, rotaciones o nuestros movimientos incrementen en cantidad, vamos a incrementar también el tamaño del engager. Recuerden que un principio básico de la ortodoncia es que entre más superficie del diente ocupe un bracket, más control del movimiento vamos a tener. Por lo tanto, lo mismo va a funcionar con los engagers. Entre más superficie ocupe el engager, más predecible vamos a realizar nuestro movimiento. Por lo tanto, si ustedes tienen movimientos mayores, vamos a empezar a incrementar el tamaño del engager con uno de 4 milímetros. El de 2 milímetros nos puede funcionar para control de anclaje control de retención del alineador. Cuando tengan coronas clínicas muy cortas o muy delgadas, dientes cónicos que únicamente quieran retener el alineador en su lugar, nos puede funcionar el de 2 milímetros. También vamos a encontrar tres opciones de profundidad que también se van a basar en qué tanto movimiento vamos a tener en el diente para seleccionarlas. Actualmente la que tenemos por default o la que van a encontrar en todos sus engagers de 3 milímetros es de 0.75 en horizontales y 1 milímetro en verticales. La profundidad del engager va a modificarse según la orientación del mismo. Para nosotros aumentar el tamaño, por ejemplo, podemos aumentar los horizontales hasta 1 milímetro de profundidad y los verticales hasta 1.25 de profundidad. Va a ser de la misma manera. Entre movimientos más desafiantes,
Mientras incremente la cantidad de movimiento, va a incrementar también el tamaño del engager. También van a tener a su disposición un biselado del engager. El biselado del engager nos puede funcionar, actualmente nos funciona para poder facilitar la inserción y la extracción del alineador. Pero, por ejemplo, el horizontal, al tener dos superficies de empuje, al tener esta anatomía una horizontal y otra inclinada, nos puede dar mejores puntos de o mayores puntos de empuje para extrusiones, para intrusiones. Por lo tanto, también ese bisel nos va a funcionar para movimientos desafiantes que más adelante vamos a revisar. ¿Cómo funcionan los engagers o por qué funcionan los engagers? ¿Ah? El engager va a aumentar los puntos, eso ya lo dijimos, pero según el engager va a funcionar como nuestro arco rectangular. Cuando nosotros tenemos un caso de ortodoncia con brackets, nosotros iniciamos el caso con arcos redondos, donde únicamente vamos a generar movimientos coronales y empezamos a aumentar el tamaño de los arcos para llenar el slot de nuestro bracket. El engager va a funcionar igual, pero al revés. ¿Por qué? Porque nosotros llenamos un slot de un aditamento que está pegado al diente. Ajá. Es la ortodoncia tradicional. En la ortodoncia digital, nosotros vamos a tener un aditamento pegado al diente, pero no vamos a llenar un slot. El alineador va a entrar y va a generar puntos de presión exactamente donde los necesitamos, como en la imagen, por ejemplo. Para una inclinación, nos vamos a dar el punto de empuje únicamente en un lado del engager para así poder generar la inclinación. En una traslación vamos a necesitar puntos de empuje en toda la cara, en toda una parte o en una cara del engager. Recuerden que hay movimientos mucho más sencillos que otros para el alineador. Al ser un movimiento franco de empuje el que genera el alineador, por ejemplo, una traslación va a ser muy sencilla, pero en cuanto más grande, más desafiante el movimiento, o entre más incrementen los milímetros de esta traslación, vamos a requerir este engager. ¿Por qué? Para podernos traer al diente en cuerpo. Ajá, recuerden que una traslación muy grande puede inclinar a la raíz. Entonces vamos a requerir ese control radicular que no únicamente nos los va a dar el engager. En rotaciones vamos a generar movimientos de cupla tal cual con el engager y con la cara lingual del diente. Si ustedes tienen un diente muy redondeado, que a lo mejor no tiene buenos puntos de empuje, pueden agregar engager tanto en vestibular como en lingual del diente para generar una cupla convencional a base de engagers. En el torque de los dientes el engager únicamente nos va a funcionar como retención para el alineador y el que realmente va a generar el torque o va a guiar el torque va a ser el alineador para generando puntos de empuje en diferentes áreas de la corona clínica. La extrusión la vamos a considerar uno de los movimientos más desafiantes con los alineadores. ¿Por qué? Porque la extrusión es un movimiento franco de tracción. En el caso de la extrusión, en el caso de los alineadores, no generamos movimientos de tracción, generamos movimientos de empuje. Por lo tanto, la extrusión siempre nos va a ocasionar cierto desafío con el alineador. Vamos a tener dos consideraciones muy importantes para que nuestras extrusiones sean predecibles y sean exitosas. Una, la orientación de la raíz. Nuestra raíz debe de estar verticalizada. Si su raíz, y es muy común que, por ejemplo, un canino ectópico, un lateral, si ustedes van a extruir un diente inclinado, esa extrusión no va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque obviamente se están yendo o contra la raíz del diente vecino o se están yendo contra el hueso. Pero si ustedes piden primero la verticalización del diente y después la extrusión, se van a ir sobre el mismo alveolo del diente y van a tener una extrusión sencilla y sin ningún desafío.
Entonces, es bien importante que desde que ustedes someten el caso o desde que ustedes están planificando el caso, si ustedes están viendo que tienen una extrusión desafiante y que además tienen las raíces inclinadas de sus dientes, en el área de información adicional o en comentarios, ustedes den la indicación de favor de inclinar al diente 2.2 con un engager vertical y posterior a la verticalización del diente, iniciar la extrusión con un engager horizontal. Entonces están asegurando los dos movimientos con su engager adecuado. Si son extrusiones muy ligeras, muy leves, no es necesario cambiar el engager, pero si estamos hablando de extrusiones desafiantes, sí es muy necesario que aseguren primero la verticalización del diente y posteriormente también aseguren el espacio disponible. Si el diente, aunque ya esté verticalizado, no tiene el espacio para poder bajar, no va a poder bajar. Entonces, la indicación aquí sería que durante la verticalización del diente, el técnico le vaya haciendo espacio con traslaciones de los dos dientes vecinos para que el diente pueda bajar. En el caso de la extrusión, siempre es bueno colocar su bisel hacia gingival de la extrusión. ¿Por qué? Porque recuerden que en diapositivas anteriores mencionamos que el engager horizontal tiene dos superficies activas en el bisel. Tiene una superficie horizontal y una superficie inclinada. Por lo tanto, estamos aumentando el número de superficies para que el alineador entre y haga el empuje ya hacia afuera. Por lo tanto, siempre que ustedes quieran, esto también lo pueden colocar en preferencias clínicas, siempre que ustedes tengan una extrusión, pueden agregar un engager con el bisel hacia gingival. Por default, doctores, siempre estos biseles van a estar hacia incisal de los dientes. Entonces, si no lo pedimos, vamos a tenerlos que estar rotando de manera manual. También es importante que nosotros tengamos un engager posterior a la extrusión de retención. ¿Por qué? Porque el alineador va a estar generando un empuje hacia arriba y el engager va a estar manteniendo al alineador en su lugar mientras en la parte anterior está generando la extrusión. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos un engager de retención para mantener el alineador en su lugar. En el caso de las intrusiones, ¿las intrusiones por qué van a ser desafiantes? Las intrusiones son desafiantes porque vamos contra el hueso. Entonces, las intrusiones nos van a generar un poquito de conflicto en ortodoncia tradicional, en ortodoncia digital, en cualquier tipo de ortodoncia. ¿Por qué? Porque finalmente estamos generando un movimiento contra el hueso que debe de ser controlado. En el caso de las intrusiones, lo más importante es, uno, tener el espacio disponible, obviamente también la inclinación del diente, pero sobre todo vamos a tener dos tipos de intrusiones. Una que se va a generar por medio de dos engagers de retención, que es en este caso esta imagen. Vamos a tener el engager de retención en los dos dientes vecinos, o si tienen un área, por ejemplo, si van a intruir todo un segmento anterior, ejemplo, donde quieren mejorar o corregir una curva de SPI, donde van a necesitar intruir todo un segmento anterior inferior, podemos colocar los engagers de retención en los dos caninos y el alineador va a generar el empuje en todo el segmento anterior. También nos podemos ayudar, por ejemplo, de rampas de mordida en anteriores para apoyarnos de ese punto, digamos, de contacto prematuro para ayudar al alineador a que genere esa intrusión de los dientes anteriores. Si tienen la intrusión de un diente aislado, de un diente, digamos, un segundo molar, donde no existe un diente vecino para poder generar una retención, vamos a colocar el engager siempre sobre el diente. Ajá. Si tienen intrusiones mayores de 0.5 en molares, aumenten el tamaño del engager, aumenten la profundidad del engager. ¿Por qué? Porque nos va a costar trabajo, estamos yendo sobre el hueso.
Y si tienen intrusiones muy desafiantes, el Engager no va a ser suficiente. Vamos a requerir a lo mejor algún auxiliar para lograr esa intrusión. Engagers de retención y anclaje. En ClearCorrect tenemos un corte del alineador a 2 milímetros por debajo del cénit gingival. Esto nos ayuda muchísimo a la retención de los alineadores. Realmente es raro cuando necesitamos engagers de retención y anclaje, pero es muy importante que aprendamos a identificar en qué casos sí los vamos a necesitar. ¿Esto por qué? No porque el alineador se vaya a desajustar porque tenga mala retención. Al contrario, el alineador de ClearCorrect tiene excelente retención. Pero hay casos específicos. Por ejemplo, coronas clínicas muy cortas en molares. Los siete que tienen la zona retromolar encima de la corona, o semierupcionados. Podemos perder ahí tracking del alineador. Y lo ideal sería poner un engager de retención, puede ser el de 2 milímetros o el de 3 milímetros, en caso de que el diente no vaya a generar ningún movimiento. Otros casos de que vamos a necesitar anclaje es en proinclinaciones muy importantes. Por ejemplo, si ustedes tienen el segmento anterior muy proinclinado, muy protrusivo, y van a generar una retroinclinación de todo ese segmento, un cierre de espacios, hacia distal, es o una distalización donde van a corregir una clase 2 y el segmento anterior lo van a retroinclinar por completo, pongan engagers de anclaje en posteriores. ¿Para qué? Para que no haga efecto de, yo le llamo como efecto de sube y baja. ¿Por qué? Porque cuando entra el alineador de anterior se sale de posterior y cuando entra de posterior se sale de anterior. Ajá. Ese efecto es porque estamos perdiendo anclaje, estamos perdiendo retención del alineador, por lo tanto necesitamos, a la hora de hacer esa retroinclinación fuerte, necesitamos estos engagers de retención. Vamos a ver cómo colocar un engager. Esto es algo muy básico, doctores, pero muy importante porque de eso depende el éxito de nuestro tratamiento. Apóyenme, por favor, todos. A darle en el código, a ver el código. Este código los va a redirigir a un video con la técnica que sugiere ClearCorrect para que ustedes tengan éxito en la colocación de los engagers. La técnica ideal es obviamente bajo aislamiento. Vamos a colocar los engagers, vamos a preparar nuestros dientes. Posterior a una limpieza, una profilaxis. Recuerden que la resina no pega sobre sarro, no pega sobre placa dentobacteriana y aunque no va a ser una resina definitiva, sí necesitamos que esta adhesión química se dé de manera ideal para que no se nos estén cayendo los engagers. ClearCorrect les va a mandar un template que ustedes van a preparar con vaselina, una capa muy delgada de vaselina dentro del template, y sus dientes al paciente lo van a preparar de manera convencional. Le van a colocar ácido grabador, bonding, y van a colocar en el template resina híbrida. No se coloca resina para pegar brackets, esta no nos va a funcionar en el caso de los engagers. Necesitamos una resina híbrida, una resina compuesta, en los dos primeros tercios de la profundidad del engager y en la parte más superficial del engager vamos a colocar, o lo que va pegado hacia el diente, vamos a colocar resina fluida. Esta resina fluida es la que va a entrar en la desmineralización del esmalte a la hora de colocar el template. El template es una plantilla que ClearCorrect les va a mandar y va a ser como una técnica indirecta lo que van a realizar. Van a colocar el template sobre la boca del paciente, van a verificar que esté, digamos, súper bien ajustada y van a empezar a fotopolimerizar la resina. Para la extracción del template o la plantilla, procuren primero ejercer un efecto de palanca
para que primero se despegue el template y posteriormente generen la tracción del mismo. No traten de traccionarlo luego, luego, porque si no tienden a tirar ustedes mismos los engagers. Mientras haya existido el aislamiento y una buena adhesión de la resina, es difícil que se nos estén cayendo los engagers. Recuerden que ustedes siempre son escuchados en ClearCorrect y el corte del template es al nivel gingival. Ya no se corta a 2 milímetros de la encía como todos nuestros alineadores, ya se corta al nivel del zenith gingival para que nosotros tengamos mayor facilidad para la tracción del template. Ahora bien, yo ya les hablé de para qué sirven los engagers, de cómo funcionan los engagers, pero cómo identificar en qué momento cambiar ese tamaño, en qué momento hacer la modificación de un engager de 3 a 4 milímetros, o por qué poner uno vertical y no uno horizontal. Vamos a ver cómo vamos a identificar estos movimientos desafiantes. Nosotros como empresa lo que queremos es que ustedes aprendan a planificar y que aprendan el porqué de las cosas. No queremos decir, es así porque yo lo mando y tan, tan. No, queremos que a ustedes les haga sentido y que ustedes entiendan el por qué la biomecánica está indicada de esta manera. Ajá. Entonces, como empresa nos dedicamos a tratar de facilitar la educación para ustedes. Por lo tanto, tenemos a su disposición dos puntos o dos formas de identificar esos movimientos moderados y desafiantes dentro de la plataforma de ClearPilot. Una van a ser nuestros parámetros de movimiento, que es como un acordeón que les puede pedir a sus asesores comerciales, a su asesor clínico, a su CSP, le puede pedir a cualquier integrante del equipo de ClearCorrect y nosotros tenemos para ustedes los parámetros de movimiento que en un momentito vamos a ver. Además de que ClearPilot ya tiene indicadores de movimientos moderados y desafiantes. Vamos a identificar cada uno. El case parameter o los parámetros de movimiento es esta hojita o esta acordeón que está a su disposición, de verdad, a cualquier parte del equipo, ya sea asesor clínico, asesor comercial, se la pueden pedir. Y viene en forma de un semáforo. Obviamente el verde son movimientos completamente predecibles, donde incluso ni siquiera necesitan colocar un engager. ¿Por qué? Porque se van a dar con el puro alineador. Entre mayor sea el movimiento, se va aumentando la complejidad del mismo y va disminuyendo la predictibilidad del mismo. Por lo tanto, en amarillo vamos a encontrar los movimientos que nos van a marcar o que nos van a incluir un engager a lo mejor de bajo tamaño, ¿no? Un engager por el de default que siempre nos ponen los técnicos. Pero si ustedes notan que ya tienen el movimiento dentro de lo rojo, dentro del movimiento desafiante, vamos a poder aumentar el tamaño del engager y vamos a poder aumentar la profundidad del engager para que aumente la predictibilidad del movimiento. Si yo ya me pasé de este semáforo, si yo ya estoy fuera del rojo, planifiquen el uso de auxiliares. Agreguen botones, agreguen cortes, agreguen TATs, agreguen intermaxilares, cuplas, cadenas. Recuerden que la biomecánica básica de ortodoncia la podemos aplicar toda en ortodoncia digital o es aplicable totalmente al alineador. ¿Ah? Nosotros somos el límite, nosotros nos ponemos nuestros límites, qué tanto sé, a qué tanto me atrevo a hacer. También en esta tabla de parámetros van a encontrar que no es lo mismo mover, por ejemplo, o rotar un incisivo, un diente incisivo, que un canino o que un multirradicular. ¿Por qué? Porque es evidente que rotar, por ejemplo, un diente cuadrado va a ser muchísimo más sencillo que rotar un diente cónico o rotar un diente redondito o rotar un diente con una raíz gigante o rotar un diente con tres raíces. Por lo tanto, todos nuestros movimientos o nuestra predictibilidad del movimiento no solamente se va a basar
en la cantidad del movimiento, sino también en el tipo de diente, en el tipo de paciente. Las extrusiones, y aquí es bien importante que ustedes, me gusta hacer mucho hincapié en esto de las extrusiones, porque si se fijan en la extrusión, no existe el verde, no existe el movimiento predecible. ¿Por qué? Porque la extrusión es un movimiento franco de tracción que el alineador no genera. El alineador necesita ese engager que empujar para poder generar una extrusión. ¿De acuerdo? Además, en Clear Pilot también tenemos indicadores de movimientos. Estos indicadores de movimientos nos van a salir en la planificación como triángulos amarillos y rojos. Los movimientos moderados van a estar indicados en triangulitos amarillos y los movimientos desafiantes van a estar indicados en triangulitos rojos. Estos triangulitos o estos límites de movimiento, ustedes los pueden apagar desde el menú de Clear Pilot, que está en tres rayitas en la parte superior derecha de su pantalla. Va a aparecer otras configuraciones y aquí lo pueden apagar. No es recomendable apagarlo, ¿por qué? Porque de verdad nos ayuda muchísimo a generar una buena planificación. Si ustedes se colocan su cursor sobre el triangulito, les va a aparecer una ventanita donde les va a decir por qué está ese indicador ahí, cuál es el movimiento moderado y cuál es el movimiento desafiante. Por ejemplo, si yo me paro aquí en el indicador, me está diciendo que tengo una extrusión de 1.15 milímetros, ya va a ser desafiante, y que tengo una traslación mesiodistal de 1.84 milímetros. La traslación para mí no pone desafío. ¿Por qué? Porque el alineador genera movimientos de empuje y las traslaciones van a ser súper sencillas. Aquí únicamente me está diciendo que tengo una traslación mesiodistal, pero no me dice si es hacia distal o si es hacia mesial. Entonces, además tenemos una gráfica de movimientos. Ajá. Esta gráfica de movimientos, háganla su mejor amiga, doctores. En esta gráfica de movimientos, ustedes van a poder visualizar el todo de su tratamiento. ¿Cuánto movimiento tienen? ¿Hacia dónde tienen el movimiento? Si es desafiante, si no es desafiante, si están compensando un movimiento con el otro. Muchísimas veces ustedes me hablan y me dicen, Ale, es que yo pedí que se trasladara la línea media o punto 5 hacia la izquierda, pero no me la están trasladando. Aquí ustedes pueden saber cuánto se está trasladando todo. Hay veces que no es una traslación franca, doctores, sino que también están haciendo un torque los técnicos. Entonces, pues obviamente todos sabemos que con el torque se pierde un poquito de espacio más la traslación. Ajá, entonces, no sean tan radicales en el punto 5 o un milímetro. Hay que visualizar, aprender a visualizar qué movimientos estoy viendo en mi seto. Entonces, ustedes en esta gráfica de movimientos le tienen que picar en acumulado para poder ver los movimientos durante todo el tratamiento. Si ustedes le pican a por paso, van a ver el movimiento por etapa. Ajá. Pueden ver la arcada superior e inferior y de este lado, del lado derecho, va a salir qué diente se está moviendo. ¿Cuáles son los dientes? En la parte izquierda va a salir el tipo de movimientos en milímetros o en grados. Y en la tablita va a ver qué movimiento se está generando y hacia dónde. Por ejemplo, el diente 17 se está extruyendo 0.15 milímetros. Si se fijan, una extrusión me la marcan como moderada a partir de 0.01. Ajá. Y ya desafiante a partir de 0.5. Miren, una extrusión de 0.05 milímetros y la marcan como moderada. ¿Por qué? Porque necesitamos tener algo que empujar. Aquí, por ejemplo, me dicen, tienes una traslación hacia bucal de 4.3 milímetros. Hay que aprender a identificar movimientos poco predecibles y poco realistas. Recuerden que los técnicos se basan en protocolos. Y nosotros nos basamos en un diagnóstico. Nosotros conocemos al paciente y nosotros sabemos qué tanta base ósea tenemos disponible, qué tanto nivel óseo tenemos, si la raíz está enana o no está enana, si mi paciente tiene 50 o 17 años, si mi paciente es bruxista o estólico,
si mi paciente es braquio o es dólico, perdón, si mi paciente es bruxista, y qué tipo de movimientos estoy quiero para mi paciente. Por ejemplo, si ustedes quieren expandir a un paciente bruxista que está todo el día tenso, donde está su musculatura así, oponiéndose a ese movimiento de expansión, pues evidentemente van a requerir más alineadores o van a requerir más revisiones o van a requerir un engager más poderoso o sobrecorrijan. ¿Me explico por qué? Porque el paciente nos va a poner resistencia a ese movimiento. Pero si ustedes quieren expandir a un dólico facial donde el paciente siempre está con la boca entreabierta, doctores, sin problema, expándalo. Ajá. Y controlen esa expansión porque nadie les va a oponer resistencia. Si ustedes quieren intruir a un dólico facial, intruir el segmento posterior de un dólico facial, pues va a costar más trabajo porque esa boca está entreabierta todo el tiempo. Pero si ustedes quieren intruir a un braquio, a un bruxista, va a ser mucho más sencillo porque la misma oclusión, la misma potencia de sus músculos nos va a ayudar a generar esa intrusión posterior. Entonces, no solamente se guíen por estos números, sino también por su diagnóstico. Los técnicos únicamente se van a guiar por protocolos y por números, pero ustedes se van a guiar por ese diagnóstico que creamos antes de someter el caso, desde que conocemos a nuestro paciente, desde que vemos la postura de su espalda, de su carita, de su boca, desde que le vemos las ojeras, desde que vemos cómo habla, cómo sonríe, desde que vemos si nos está siseando. Vamos a aprender a que la ortodoncia digital también requiere ese diagnóstico que no genera clear correct, que generamos nosotros mismos. En cuanto nosotros aprendamos a identificar tanto el tipo de paciente que tengamos como los movimientos desafiantes predecibles y moderados en estas tres gráficas que les acabo de dar, que es el case parameter, que es ese se lo puede dar. Es un PDF que nosotros les proporcionamos a ustedes. La gráfica de movimientos dentro de ClearPilot y los indicadores de movimientos también dentro de ClearPilot para que nosotros aprendamos a cambiar la orientación y el tamaño de los engagers. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos clínicos de éxito y no. En este caso, la mayoría de estos casos son míos, doctores, no me da pena, yo también he ido aprendiendo en este viaje con Clear Correct. Si se fijan, esta es un paciente con rotaciones desafiantes, que se hizo un plan de tratamiento o una primera fase del tratamiento con engagers de 3 milímetros. A mi favor, en ese momento no existían los de 4. Pero bueno, si se fijan, pues el apiñamiento era de leve a moderado. Aquí ustedes siempre que metan una revisión o que sometan una revisión van a encontrar que la línea del tiempo, en lugar de empezar en 1, empieza a partir del alineador en el que se quedaron. Entonces, si se fijan, ¿cómo sé que esta es la revisión del caso? ¿Por qué? Porque aquí empiezo en 21. Entonces, en este caso yo en mi revisión ya agregué, si se fijan, sí hubo rotación. Fíjense en este premolar. En este premolar, este casi no lo alcancé a mover mucho. Fíjense en la nivelación de los, en la alineación más bien, de caninos y anteriores. O sea, el caso va muy bien, la paciente está fascinada, pero yo sé que sigue rotado, ¿no? Entonces, ya en mi revisión, ya agregué los engagers de 4 milímetros. ¿Para qué? Para tener éxito en este caso. ¿Ah? Aquí me están dando mis indicadores que tengo movimiento desafiante en este diente y en este porque se va a extruir. Entonces yo le aumento el tamaño del engage para hacer más predecible ese movimiento. Aquí tenemos la identificación de una inclinación desafiante. ¿Ah? En este caso, por ejemplo, yo no necesito ver mi gráfica de movimientos, ni siquiera necesito tener un triángulo rojo, no necesito nada más que ver a mi paciente para darme cuenta que ese diente me va a costar trabajo.
para saber que es un canino con una raíz gigante, con una corona clínica gigante. Entonces, si yo estoy identificando este movimiento desafiante desde que estoy viendo a mi paciente en mi clínica, o desde que estoy haciendo mi diagnóstico, puedo pedir el engager grande, puedo pedir el engager de 4 milímetros y de 1.25 de profundidad desde que estoy sometiendo mi caso. ¿Por qué es importante dar todas estas especificaciones desde que estoy sometiendo el caso? Para que yo trabaje menos en ClearPile, para que yo tenga que generar menos modificaciones en ClearPile. Este es un caso de extrusión. Este caso en realidad tiene movimientos desafiantes por todos lados, ¿no? Tengo un canino ectópico. Quiero generar una extrusión de 1.62 milímetros. Además, tiene una traslación hacia lingual de 5.76 milímetros. Y una traslación hacia distal de 4.4 milímetros. ¿Qué hago en este caso, doctores? Para la traslación necesito un engager vertical, pero para la extrusión necesito un engager horizontal. En estos casos donde un solo diente tenga muchísimos movimientos desafiantes, lo que tienen que hacer es priorizar movimientos. Ajá. ¿Cuál es el más desafiante o cuál es el más complicado? Si nos basamos en la gráfica de movimientos, puedo pensar que la traslación es la más complicada. ¿Por qué? Porque es de 4.4 y de 5.76. Para la traslación mesiodistal, o sea, la traslación hacia distal del diente, yo requeriría un engager vertical. ¿Por qué, doctores? Para controlar a la raíz, para que mi raíz no se quede. Pero para la extrusión yo requiero un engager horizontal y para la traslación lingobucal, oye, Ale, ¿es traslación? Sí, sí es traslación. Pero lo que yo necesito en una traslación lingobucal es controlar el torque de mi diente. Si yo no controlo el torque de mi diente, voy a generar ya sea una retroinclinación excesiva o una proinclinación excesiva. Entonces, aquí por descarte tengo dos movimientos desafiantes que requieren un engager horizontal y uno que requiere un engager vertical. Y además es el movimiento más predecible que tengo con alineadores. Por eso yo decidí colocar un engager horizontal. Para extrusiones moderadas, ustedes pueden mantener el engager horizontal de 3 milímetros y de 0.75 de profundidad, el bisel en siempre, siempre hacia gingival en todas sus extrusiones. Para extrusiones desafiantes, ustedes van a requerir un engager horizontal de 4 milímetros, este es de 4 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Con profundidad de 1 milímetro, biseles hacia gingival y además estoy previendo el uso de auxiliares. ¿Por qué? Porque no le estoy dando prioridad a un movimiento, porque tengo tres movimientos desafiantes en el mismo diente. ¿Ok? Vamos a ver los resultados de este caso. Tenía mi dientito hacia acá, con un poquito de tip, con un poquito, si se fijan, la paciente. Le pedí extracciones y el diente, ella lleva, vamos en el alineador número 10, llevamos 5 meses de tratamiento y este es el resultado. Ajá. Si ustedes hacen una planificación desde el inicio, si ustedes piensan en todos estos movimientos que se les pueden complicar desde que están haciendo la planificación, ustedes pueden tener éxito absoluto en sus casos. Ajá. Este es un caso de éxito. Me está yendo muy bien con la paciente. Si se fijan, tiene su botoncito completamente estético. Estos yo los hago con módulos y resina fluida. No me gustan los prefabricados porque me parecen demasiado grandes. Y al hacer el corte en el alineador, pues le quito biomecánica al alineador. Recuerden que mi biomecánica depende de la del contacto clínico, del contacto íntimo entre la corona clínica y el alineador. Entonces,
Pues aquí sí es súper importante que yo entre menos alineador quite, menos biomecánica le quito, ¿ok? Vámonos a otro caso. Aquí, el diente 17, pobrecito. Tiene está telescópico, está completamente telescópico el 17. El 47 está totalmente atrapado. Aquí, ¿cuál sería la indicación, doctores? Primero, para que yo pueda descruzar al diente, no es únicamente la colocación de un engager. Ajá, priorizar la orientación del engager para el movimiento más desafiante. El movimiento más desafiante es el del torque. Si se fijan, le puse un engager de torque de 4 milímetros y de 1 milímetro de profundidad. Aún así, este diente no lo voy a descruzar con el puro engager. ¿Por qué? Porque me estorba el de abajo. ¿El alineador va a generar una desoclusión? Sí, pero el alineador tiene un grosor de, ya por ambos alineadores, como de 0.6 milímetros. Por lo tanto, no me va a ayudar a desocluir al 100. Y además tengo ligera mordida profunda acá adelante. Entonces, ¿qué hice en este caso? Pues en este caso le agregamos, además de mis engager, además del engager, además de mis cortes, estoy previendo por todos lados en este caso, porque si fijan, en este caso lo tengo en rojo y en amarillo por todos lados. Aquí le agregué unas bi-rams. ¿Para qué? Para que me ayuden a la desoclusión del segmento posterior. Son unas bi-rams en anterior. También las pueden pedir desde Clear Pilot. Y a partir del 19 de julio vamos a tener bi-rams también en posterior. Y esto es planificar, doctores. Esto se trata de que yo estoy previendo el movimiento desafiante. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? Esto se llama control de torque, que es lo que yo les decía acá, en esta primera. Que yo les decía, yo tengo una traslación hacia, bueno, este es hacia lingual. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos expandir? Estamos haciendo expansiones de 2 milímetros, de 2.2 milímetros, de 1.8 milímetros, de 2 milímetros en todo el segmento posterior. Y adivinen qué. Mi falta de experiencia, mi falta de conocimientos para las planificaciones. Este caso fue, creo que, si no mal recuerdo, fue mi primer caso, mi segundo caso que planifiqué. No le puse engagers. No le puse engagers en ninguno de los dientes posteriores. Recuerden que hace 2 años, Clear Pilot no nos decía, no nos ponía esos puntitos amarillos. Estábamos como en una curva de aprendizaje, muchos de nosotros que empezamos con Clear Correct hace 2 años. Entonces, pues no sabía bien de biomecánica y no puse los engagers donde debía. A esto yo le llamo, está bautizado por mí, efecto de campana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no controlé el torque, ni siquiera pedí mucho torque lingual para controlar el torque de mis dientes. Únicamente hice la expansión. Y el alineador, al ser tan bueno con las traslaciones, me hizo un efecto de campana, me dio un torque positivo a todos mis dientes posteriores. Entonces la paciente estaba fascinada, la paciente estaba encantada porque sus dientitos estaban súper alineados, ya estaban muy bonitos. Y cuando yo revisé la cavarte posterior, yo quería llorar y dije, híjole, la desgracia. Pero bueno, pues tenía mi revisión disponible y ya en la revisión, entonces dije, bueno, vamos a colocar nuestros engagers de control del torque, vamos a darle el torque hacia lingual ahora sí bien. Y como se me iba a cruzar la mordida, tenía que seguir dando traslación. No se asusten mucho cuando ustedes vean esas traslaciones y el torque. ¿Por qué? Porque mientras ustedes hayan hecho su diagnóstico adecuado y hayan hecho, mientras ustedes sepan cuánto hueso disponible tengan, esto no les debería de dar miedo, ¿ok? Entonces, obviamente a la hora de que yo regreso mis dientes, pues se me pueden cruzar, por lo tanto necesito más expansión. No me da miedo porque ahora ya sé que tengo mis engagers de control de torque, los puse horizontales, los puse de mayor tamaño,
de mayor profundidad para tratar de controlar lo más que pude. Ahorita pues ya hay bastante diferencia entre la primera parte del tratamiento y los premolares pues ya están cayendo, falta que terminen de bajar los molares, quitar ese punto prematuro. Esto no es por el alineador, no es porque el alineador desocluye, esto es por una mala planificación, porque no coloqué los engagers desde el principio. Entonces, aquí hay un punto prematuro con todas las cúspides. Mis cúspides palatinas se cayeron y aquí apenas se están levantando. Esto no lo provoca el alineador. Si se fijan en el caso de acá, no existe para nada desoclusión del alineador porque yo no pedí expansión aquí. Cuando se nos abre la mordida posterior, casi siempre es porque la regamos en la planificación de esto. ¿Ok? Yo sé que todavía falta, pero ya está mejorando. Y estos son errores que se pueden evitar si nosotros hacemos la planificación de manera correcta. Si se fijan la posición del canino y de lateral, ya es muchísimo más abajo y no es una extrusión. Es que estoy quitando los puntos altos de contacto que tenían posterior y automáticamente la parte anterior baja. Control de anclaje. Este no es mi caso, este sí me lo prestó un doctor querido. Este doctor, ¿qué pasa? Él dijo, vamos a cerrar espacios. Y es súper fácil cerrar espacios con alineadores porque son movimientos de traslación y no pasa nada. Ok. Y no puso igual ningún tipo de engager atrás. ¿Por qué? Porque solamente su tratamiento era en anteriores. ¿Qué pasa cuando nosotros cerramos espacios? Recuerden que el alineador va a generar puntos de presión tanto en posterior como en anterior para poder generar la traslación hacia distal o la tracción hacia distal del segmento anterior. Entonces, los espacios se cerraron increíblemente. Aquí le falta un poquito, pero los espacios se cerraron muy bonitos. ¿Pero qué pasó con todos los dientes posteriores? Pues se inclinaron. Hubo pérdida de anclaje en este caso. Se inclinaron hacia mesial y ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Regresarlos. Ahora sí, ya con el aprendizaje adquirido, el doctor ya nos está poniendo engagers más grandes para controlar ese anclaje. Este caso también es de éxito, doctores. No todos son malos. En este caso yo ya sabía que, o en este caso ya existían en la plataforma los engagers verticales de 4 milímetros. Si se fijan aquí, mi paciente tiene una pérdida considerable, una pérdida ósea considerable, un tip bastante fuerte. Y si yo les contara la historia, le acaban de quitar los brackets. Le acababan de quitar los brackets, entonces el paciente me dijo, vale, yo ya no voy a aceptar brackets. Y le dije, no, ni te los voy a poner porque tienes una pérdida ósea importante. Entonces le propuse lo de los alineadores, hice mi planificación, puse un engager vertical. Quise ser muy conservadora en cuestión de la corrección por la pérdida ósea. Obviamente aquí ustedes ven una gingiva hasta acá, pero la pérdida ósea radiográficamente es mucho más por debajo de lo que ustedes pueden ver. Entonces, generé mi primera fase del tratamiento, que es esta. A mí no me gusta decir que las revisiones son para cuando no llego a los objetivos. Mis revisiones para mí son parte del tratamiento. Me gusta hacer los casos a veces por fases cuando, por ejemplo, él me daba miedo qué tanto movimiento se iba a poder dar aquí por su pérdida, por su problema periodontal. Aquí vemos un problema de hábito lingual. Además, él tiene aquí un supernumerario que cuando yo le comenté al maxilo que si lo podíamos quitar, hicimos la tomografía. Tenía contacto íntimo con la raíz del canino y con la raíz del lateral. Entonces, el maxilo me dijo, no, Ale, ni lo toques. Dijo, es más, no le pongas ortodoncia y yo, espérame. Puedo evitar el movimiento en esos dos dientes con alineadores. Entonces, por el problema periodontal y por el problema del supernumerario, mi paciente no era candidato para ortodoncia convencional.
Quiero que se fijen en las inclinaciones de sus dientes. Algún día les voy a presentar el caso completo. Quiero que se fijen en las inclinaciones de sus dientes. O sea, el caso va increíble, va muy bien, pero yo no me quise arriesgar a corregir la clase canina, la clase molar y todo, porque tenía que hacer una retrusión del segmento anterior. Entonces, por lo tanto, nada más dije, voy a cerrar el espacio, que es lo que a él le molesta más, y voy a mejorar la oclusión. Si se fijan, estoy previendo el uso de auxiliares también aquí. Y mi paciente va así. Esta es mi primera fase. Fueron 12 etapas para lograr esto. En una segunda fase, ya con mi revisión, estoy ahora sí haciendo una distalización secuencial para mejorar la clase canina y molar y para poder meter tanto el canino como el premolar sin necesidad de hacer una tracción anterior. ¿Ok? Y bueno, ya a este también le falta un poquito de tiempo. Entonces, este caso para mí es un caso que va muy bien, es un caso de éxito. ¿Por qué? Porque logré exactamente lo que yo pedí. Logré exactamente lo que yo necesitaba. Ahora, doctores, para que ustedes, tips para la colocación de engagers sin que ustedes se molesten mucho en estar cambiándolas en ClearPipe. Primero tenemos las preferencias clínicas del doctor, que las van a encontrar en su nombre, en el portal del doctor, en la parte superior derecha dice mi cuenta, donde está su nombre. Vamos a ingresar a su cuenta, vamos a tener un menú donde dice preferencias hasta abajo y vamos a encontrar las preferencias clínicas para nuestros pacientes. Estas preferencias clínicas, doctores, es como una... Es el cómo me gustaría que quedaran mis casos. Ajá. No es someter, no es para un caso específico. Es cómo me encantaría a mí que todos mis casos fueran llevados. Por ejemplo, yo pido que mi colocación de engager sea desde la etapa 1 o desde el alineador número 1. Eso es lo que a mí me gusta. Ajá. Yo pido que me coloquen engagers horizontales con biselas y gingival en todas las extrusiones desde 0.0 milímetros. A mí me gusta que me coloquen los engagers de 4 milímetros en rotaciones e inclinaciones mesiodistales moderadas y desafiantes. ¿Me explico? Ustedes pueden decir qué quieren y cómo quieren sus casos en general. Además de que a la hora de que ustedes someten su caso, a la hora de que ustedes ya están subiendo su caso, en información adicional de la prescripción, también pueden decir agregar engager vertical de 4 milímetros y 1.25 de profundidad en el diente 2.3. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo súper inclinado. ¿Me explico? Ustedes quítense trabajo dentro de la planificación. Lo pueden hacer desde antes y así van a tener menos modificaciones. La orientación, tamaño y profundidad de los engagers, ustedes la van a encontrar en Dr. Edits, en ClearPilot, que es en el lapicito. Ajá, en el lapicito van a encontrar cuando ustedes le dan clic aquí. Pueden añadir engager o pueden darle clic en el dientito y les va a abrir esta tabla. Actualmente, fíjense qué tan rápido esta presentación yo la hice en febrero, marzo. Y qué tan rápido va cambiando ClearPilot, qué tantas actualizaciones, qué tanto... Nosotros necesitamos que ustedes tengan como la vida fácil, ¿no? Actualmente ya aparece aquí también añadir attach. ¿Para qué? Para que ustedes puedan agregar cutouts, puedan agregar rampas de movida, puedan agregar más engagers, puedan agregar todo lo que necesitan. En esta tablita ustedes pueden cambiar la orientación del engager a vertical, horizontal, el tamaño del engager, la profundidad del engager. Pueden trasladar el engager en la corona clínica para ponerle en lingual, en vestibular, en donde ustedes lo quieran poner y además lo pueden rotar. Y bueno, doctores, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Actualmente el equipo clínico de ClearCorrect tenemos 3 integrantes. Recuerden que nos dividimos por territorios. Su asesor comercial les puede dar el contacto, ya sea de la doctora Dani, de la doctora Caro o el mío, según el territorio que según la situación geográfica de ustedes. Atendemos cada una, ya sea diferentes puntos de México.
Entonces, yo soy la doctora Alejandra Garibay. Aquí están los contactos de las tres. Si ustedes no saben quién les toca, por favor, pregúntenle a sus asesores comerciales. Y pues, les agradezco mucho la atención. No sé si tengan alguna duda.